¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les voy a enseñar el requinto de esta canción. Recuerdan que como siempre les hice un documento. Tiene los tabs del requinto. También tiene la letra. Y encima de la letra tengo los acordes para que sepan dónde y cuándo tocar los acordes. Y acá abajo tengo cuadros que demuestran cómo tocar cada acorde. Si no saben, porque muchos de ustedes me preguntan, Jorge, ¿y los acordes? ¿Y los acordes? Siempre tengo los acordes en los documentos. Si no saben leer esos cuadros que están ahí abajo, tengo un video especial acá abajo en la descripción donde te enseño cómo leer esos acordes. Es muy fácil. Hay que empezar. Empezamos con esta parte. Ok, pon el primer dedo en la cuarta cuerda en traste 2. Ok, en traste 2. Y ahí lo vamos a tocar así. Así. Es bajo, arriba, bajo. Con la púa. Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Y luego traste 4 en la misma cuerda. Usa el tercer dedo. Así. Se va a escuchar así. Y luego la tercera cuerda, ahí dice 0. 0 significa que tienes que tocar la cuerda al aire. ¿Ok? Al aire. Entonces. Y luego pone el primer dedo en traste 2. En la tercera cuerda. Se va a escuchar. Y luego ahí dice 2H4. ¿Qué es eso? Es esto, mira. Así. Tocas traste 2 con tu primer dedo, ¿verdad? En la tercera cuerda lo tocas. Y luego H4, eso es esto. Baja el tercer dedo inmediatamente a traste 4 en la misma cuerda. Y se va a escuchar así. Así, mira. Así. En total. Ah, sí. Ah. Y luego traste 2 otra vez. Y luego otra vez 2H4. En total. Ok. Aquí es traste 5 en la tercera cuerda. Usa tu tercer dedo. Traste 5, y luego 0 al aire, y luego traste 4 en la cuarta cuerda, y luego traste 2, se va a escuchar así. Así. Y luego 2H4 en la cuarta cuerda, así. Y luego traste 2. Esa parte se va a escuchar así todo. Así. Y luego el tercer dedo ponlo en traste 4 en la tercera cuerda. Lo tocas y si ves que hay una línea diagonal, tocas traste 4 y la línea diagonal significa que tienes que resbalar el dedo a traste 5. Entonces eso se va a escuchar así. Y luego vuelves a traste 4. Todo. Luego. Y luego traste 5 otra vez. Y esta parte es rápido. Traste 5. Estamos en la tercera cuerda. Traste 5. Y luego traste 4 con tu segundo dedo. Se va a escuchar así. Y luego traste 2 con tu primer dedo. Y luego traste 4. Y luego traste 2. Se va a escuchar así todo. Y luego 0 al aire. Y luego traste 4 en la cuarta cuerda. Se va a escuchar así. Así. Practícalo despacio. En total. Aquí, en la cuarta cuerda, 2, resbala el dedo a traste 4, se va a escuchar así. Y luego tocas traste 4, ahí, se va a escuchar así. Y luego 5 en la tercera cuerda, 0, 4 en la cuarta cuerda, 0, y luego traste 2 en la quinta cuerda, así.
total. ¿Qué? Aquí en esta parte solamente estamos usando la tercera cuerda y la primera cuerda, ¿ok? Nada más. ¿Ok? Si escuchas que estamos resbalando mucho así. Así, estamos haciendo muchos resbalos. Siempre vamos a usar el dedo de en medio para resbalar, ¿ok? Entonces aquí empezamos, pon el dedo en traste 5, en la tercera cuerda, y resbálalo a traste 7. El dedo de en medio, ¿verdad? Y luego pon el tercer dedo en traste 7, en la primera cuerda, y tócalo hacia arriba, con la púa. Entonces cuando resbalas en la tercera cuerda, 5 a 7, ¿da? Hazlo para abajo con la púa. Y luego pon el dedo, el tercer dedo, en traste 7, en la primera cuerda, como te dije, traste 7, y tócalo hacia arriba con la púa. Se va a escuchar así. Y luego hacemos lo mismo, pero desde traste 4, resbala el dedo a traste 5. Luego pone el tercer dedo en traste 5 en la primera cuerda y tócalo hacia arriba. Entonces se va a escuchar así todo. Otra vez lo mismo, pero traste 3 a traste 4. Resbalo, así. Luego pone el primer dedo en traste 3 en la primera cuerda y tócalo hacia arriba. Se va a escuchar así. Otra vez 5 a 7. Y luego desde 7 a 9. Y luego pone el primer dedo en traste 8 en la primera cuerda. Así. Y luego otra vez 5 a 7. Para acabar. Y es todo. Otra vez todo. 5 a 7. 7 a 9. Y luego 5 a 7. Aquí, las dos cuerdas de abajo, traste 5 en la primera cuerda y traste 7 en la segunda cuerda. Le vamos a hacer así, bajo, arriba, abajo, así rápido. Y luego mueve los dedos a traste 3 y 5. Se va a escuchar así. Y luego ahí dice 3 y 5, pero también tiene las líneas diagonales. Tienes que resbalar, mira, tocas traste 3 y 5 otra vez. Pero resbalan los dedos hasta que lleguen a traste 5 y 7, ¿ok? Se va a escuchar así. Así. En total, todo. 5 y 7. 3 y 5. 3 y 5 otra vez, pero con el resbalo a 5 y 7. Otra vez todo. 5 y 7. 3 y 5. 3 y 5. A 5 y 7, ¿da? Se va a escuchar así. Vuelves a 3 y 5. Haces lo mismo, vuelves a 3 y 5, resbala otra vez, se va a escuchar así todo. Y luego ahí quédate en 5 y 7, tócalo dos veces más, se va a escuchar así todo. Así. Dos veces, y luego 5 y 7 otra vez, y luego 3 y 5. Y luego esto. Resbalas como lo hicimos en la parte anterior. El segundo dedo en la tercera cuerda, traste 3. Resbala a traste 4, se va a escuchar así. Y luego el primer dedo en la tercera cuerda, en la tercera cuerda. En la primera cuerda, en traste 3 y tócalo hacia arriba. Se va a escuchar así. Todo. Es todo, amigos. Nos vemos. Gracias por todo su apoyo. Los amo mucho. Hasta la otra.